Con solo 21 años, Francisco Román Alarcón Suárez, por todos conocido como Isco, ha dejado ya hace mucho tiempo de ser una emergente promesa del fútbol. Estamos sin duda ante uno de los mejores jugadores del mundo de su edad. Campeón de Europa Sub-21 hace unos días, en la temporada 2011-2012 fue elegido jugador revelación de la Liga y consiguiendo el premio Golden Boy 2012, que otorga la revista Tuttosport al mejor jugador Sub-21 de Europa. La trayectoria de Isco es corta pero intensa, concentrada en las dos temporadas de su eclosión como enorme futbolista, y aunque debutó con el Valencia en Copa el 11 de noviembre de 2010 y en Liga tres días después, ha sido en el equipo de su tierra, es nacido en Benalmádena, donde se ha consolidado. En concreto, en el equipo andaluz jugó 35 partidos en su primera temporada, anotando 5 goles, y en la siguiente, la 2012-2013, 47 partidos y 12 goles. Media punta dotado de exquisita calidad, diestro que maneja igual de bien la zurda, regate, desborde, visión de juego y clase, mucha clase. Sobrado de virtudes, Isco tan pronto se convierte en el perfecto asistente de sus compañeros como en un matador del área con el instinto a punto para aprovechar rechaces y balones sueltos. Si el balón ronda el área pequeña, cuidado con él porque no andará lejos. Puede jugar de media punta o volcado a una banda, casi siempre a la izquierda, y desde ahí o por el centro, su golpeo de derecha es letal. Pegada seca, ajustada, definitiva, y como dijimos antes, si tiene que ser con la zurda y para adentro, o regate con una y disparo con la otra, el catálogo es interminable. Con solo 21 años asume sin problema la responsabilidad desde el punto de penalti. Toque con el interior y gol. O la rompe y gol. Llega al Real Madrid, por tanto, un futbolista dotado de todo lo necesario para el triunfo. Isco viene en el momento justo, al lugar adecuado. El Bernabéu ya le espera con ganas. Bienvenido.